mal. Oye, nos quedamos dormidos. ¡Ya va a empezar la canción! ¡Carajo, Frank! ¡No podemos perdernosla! ¡Barry, despierta! ¡Ya me paré! Esta canción es la mejor manera de empezar todas las mañanas. Es una manera súper linda de mostrarle a los dioses que agradecemos mucho todo lo que harán por nosotros cuando nos lleven por esas puertas hacia el gran más allá. ¡Ay, me caen de putísima madre! ¡No mamen! ¡El Mazorcas ya va a empezar! ¡Mazorcas, canta! ¡Échate la rola! ¡Mazorcas, eres una estrella! ¡A rockear a todo pulmón! ¡Oh, Dios! ¡Es su divinidad universal! ¡Es de alabar! ¡Oh, dioses! ¡Les juramos nuestro eterno amor! ¡Pegados por un lazo especial! ¡Quiero ir al gran más allá! ¡En donde nada malo pasará! ¡Algo grande al salir esperando está! ¡Es la tierra prometida, sueño hecho verdad! ¡Manos de los dioses, el destino es magistral! ¡No habrá nada jodido que esperar si vamos al gran más allá! ¡Cada vasillo su ideología! ¡Ay, no mames, fui elegido! ¡Pero una convicción! ¿Vieron, putitos? ¡Ya me voy de aquí! Meditaremos por la eternidad. ¡Qué puto ideal! ¡Ah, ya! ¡Hasta la bolsa nos van a chupar! ¡Pimientos por el culo habrá al fin! ¡Voy juguitos a exprimir! ¡Vamos de concentrados para ir! ¡Aquí! Guardada la salchicha atrás, debe estar. ¡Chinga! Estos bollitos hay que conservar. Estos puros. Pero al pasar la puerta no está mal. El permitirles penetrar. O sea que podremos ya coger. ¡Coger! Los dioses nos van a cuidar. Nunca mierda nos harán. Y sin exagerar, nuestra confianza es total. Sabemos que es verdad que nada malo pasará en el gran más allá. ¡Despídanse de mis dulces nalgas amarillentas! ¡Ya me largo al gran más allá! ¡Adiós, culeros! Necesitamos una cajera más, por favor. Necesitamos una cajera más. ¡Y ahora sí, putitos! ¡Ya mañana es el día azul, rojo y blanco! Oye, prácticamente hasta la última salchicha es elegir el día azul, rojo y blanco. Como a esta hora mañana, nuestros 10 centímetros van a estar hasta el fondo de un bollito. ¡Tomen todas! ¡Ay, por favor, sí! ¡Dirás los 5 centímetros de Barry, ñoño deforme! Ajá, Troy. Sí, búrlate. Ajá, por esto me muero por irme al gran más allá. Todos seremos iguales y ojetes como Troy ya no me van a bulear todo el tiempo, ¿no? Por culpa de mi anormalidad. No chilles, Barry. Eres diferente. Y por eso, eres un raro. Ignora ese ojete, Barry. Es un pendejo. Y no lo olvides. Tienes grosor. Eso es más importante que lo largo. Mira, eres todo un campeón. Sí, estoy gruesezón. Sí, lleno un bollo. Sí me van a sentir adentro. Debe haber un pan magullado por ahí esperando por mí. ¡El señor de las tinieblas! ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Ay, no! ¡Sigo fresco! ¡Ay, no! ¡Sigo fresco! ¿Crees que nos vio? ¡Ojalá que no! ¡Ya nos cargó! ¡Ay, Dios, no! ¡A nosotros no, por favor! ¡A la mierda, salchichitas! ¡Ay, carajo! ¡Odio este puto trabajo! Phew. ¿Están bien? ¿Están todos bien? Oigan, qué mal pedo lo de Billy y los demás amigos. Se quedaron en el paquete, siguieron todas las reglas de la canción. ¿Y qué se ganaron? No debemos entender los designios de los dioses, Frank. Trabajan de maneras misteriosas. Solo digo que si basamos toda nuestra vida en la canción, sería lindo tener alguna prueba. ¿Prueba? Las pruebas que necesitas están enfrente de ti. ¡Mira esos bollotes! ¡Sí! Ustedes sí saben menear ese bollo. A todas. Todo el día, todos los días. Formaditas, esperando a que les dé toda mi carnita. Sí. Ajá, Carl. ¿Crees que alguna de ellas se va a formar para que tú la llenes?
Mira, te enseño cómo sería. ¿Ya se metió? No lo siento, creo que no ha entrado. ¡Oh, miren! ¡Ya entró! Me das lástima. ¿A qué bombearía 5 segundos así de... y te quedarías dormido? ¡En serio! A ver, chicas, ¿quién en este paquete dejaría que Carl se le metiera? ¿Eh? Roberta, baja la mano, pendeja. Me matas el chiste. ¿Ves? Ninguna. No sueñes. Oye, Frank, ¿cómo te digo esto? No te ofendas, pero tu novia es una pinche culera. No me jodas, es súper buena onda y te consta. Oye, no sé por qué te limitas a un solo bollo. Hay muchos para escoger. ¿Por qué no creo en la polibolligamia? Soy monobollógamo. Y cuando le gustas a un bollo tan fresco, solo preguntas cuándo y qué tan adentro. Y la respuesta es en cuanto nos vayamos al gran más allá y hasta que se te boten los ojos. Voy sobres. Oye, Brenda, ¿qué onda, guapa? Perdón por mis colegas, son unos pendejos, ¿no? Te estoy oyendo, ¿eh? Cállate, pendejo. Oye, creo que mañana es el gran día, ¿no? Tú y yo, por fin lo vamos a consumar. Qué bueno que los dioses pusieron nuestros paquetes juntos. Porque somos el uno para el otro. Como si nos hubieran hecho a la medida. No aguanto las ganas de meterme ahí y montar a pelo, pero a calzón quitado. Me estoy cagando de miedo por esto. No sé qué también te voy a cumplir cuando lo hagamos. Obviamente jamás he estado dentro de un bollo, entonces... Oye, yo no voy a hacer lo mejor. Jamás me he abierto. Digo, mira qué apretada. Ay, no seas mamón. Oye, ok. Sé que es contra las reglas, pero ya no puedo esperar. Necesito sentirte. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Solo la puntita? Ay, no, Frank, qué nervios. Ya sé, qué cochinones. Pero está bien, ¿no? Digo, no pasa nada malo por la puntita. No. Tócame ahí, mételo. Qué puntota. ¿A qué no te atreves? Disculpe, quería comprar mostaza normal y cuando llegué vi que era mostaza a la miel. ¿Puedo cambiarla? Me importa un carajo su mostaza. ¡No seas mamón! ¡Volviste! ¡Qué loco! ¿En serio fuiste al gran más allá? ¡No me toques, cabrón! ¡Quítame tus manos de catsup de encima! ¿Qué pasó? ¡No te voy a decir lo que pasó! ¡Te voy a decir con detalles todo lo que pasó en el gran más allá, mamón rojo de mierda! En el segundo en que salimos por esas puertas. Así que, haber aprendido, horrible verdad. ¡Felicidades! Ahora callarte boca o cortarte cuello al dormir. ¡Jurar por Dios! ¡Ay, no mames! ¿Oyeron eso, cabrones? ¿Qué? ¿A quién estás viendo? Se fue. ¿Dónde carajo se metió? Estoy muy jodido. ¡Que no te me acerques, Catsup! ¡No quiero que me toquen, culeros! Atención, clientela. La tienda va a cerrar en 5 minutos. Ya váyanse. ¡Ey, ey, ey! ¡Miren esto! ¡Ahí viene una! ¡Párense derechos! ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Llévanos! ¡Somos tus salchichas! ¡Nos escogieron! ¡Llévanos! ¡Sí! ¡Nuestro paquete! ¡Llévanos! ¡Vamos! ¡Brenda! ¡Por fin pasó! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Me sale el arroz de salchicha! ¡No puede ser, chicos! ¡Escógenos! ¡Míranos! ¡Míranos! ¡Oh, por favor, diosa! ¡Por favor, diosa! ¡Sí! ¡Ya! ¡Nos escogieron juntos! ¡Sí! ¡Ay, es increíble! ¡Me escogieron! ¡Voy a la tierra prometida! ¡Me les voy! ¡Hola! ¡Ay! ¡No mames, papá! ¡Estos bajos te hacen ponerte a mover el culo! ¿Tubérculo, pues? Aquí hay uno. ¡No, tubérculo! ¡El culo! ¡El pit, papá! ¡Punches, punches, punches, punches! ¡No mames, papás! P-A-P-A-S. ¡Papas! Te conozco de toda la vida, mano. Y nunca te faltaría el respeto con mentiras. Y te voy a decir la verdad. ¡Estás que nos asco, cabrón! ¿Qué te pasa? No, te estoy jodiendo, papá, pero en serio. Deberías ir al gimnasio. ¡Hola, sabrosa! Oye, ¿tú eres rosita de todos lados? No, te estoy jodiendo, pero en serio, nena. Eres rosita por allá abajo. ¿Y tú qué eres? ¿Qué? ¿Cómo que qué soy? ¡Soy una ducha de pucha! ¿Sabes cuánto llevo esperando en ese puto anaquel? Hasta empezaba a pensar que las diosas ya no usaban duchas, pero ¡ja! ¡Mírala! Esa diosa está de 10, papacito. Esa diosa la quiere toda, hijo. ¡Toda la ducha! Lavash, salchichas... ¡Ah! Mostaza a la miel.
¿Qué? ¡No! ¡Esto no es posible! ¡Otra vez no! ¡No, por favor! ¡No! ¡Quítame las manos encima! ¡Que no me toquen! ¡Pendejo de mierda! ¡No me empujes! ¡No saben lo que están celebrando! ¡Celebran su muerte! ¡Despierten! ¡Les están viendo la cara de pendejos! ¡El gran más allá es una mamada! ¿Por qué nadie me quiere hacer caso? Oye, amigo, ¿estás bien? ¡No! ¡No estoy bien! ¡Todo es mentira! ¡Todo lo que les dijeron! ¡Todo en lo que ustedes creen! ¡Mostaza a la miel! ¡Está zafado! Darn, ni siquiera deberías hablarle a este pendejo. La mostaza a la miel siempre ha sido rara. Digo, ¿qué es? ¿Miel? ¿Es mostaza? ¡Ya ubícate o ya mátate! ¡Pinches idiotas! ¡Yo ya estuve ahí! ¡Ya vi lo que pasa allá! ¡Y no pienso regresar! ¿Qué espera? ¿Ya fuiste al gran más allá? ¡Gran mamada será! Todo lo que nos enseñaron es una puta fachada de mierda. Se nos puñetearon en la puta cara. Se nos vinieron en los ojos para cegarnos. Nos cubrieron tanto de mocos que ya no vemos nada. Y no sabemos, no sabemos que nos escupen directo en los ojos, en la cara. ¡Yo, cóllate! Los dioses te van a oír diciendo eso. No son eso. Dioses, son monstruos, monstruos horribles, feos y asquerosos. Ya no se llevarán a mostaza a la miel. ¡Chúpenme esta, dioses! Tengo una cita con el olvido. ¡No saltes! ¡Tranquilo! ¡Bájate! ¡No mames! ¡Se salió del paquete! ¡Se salió del paquete! ¡Ayúdame! ¡Barry! ¡Ay, mierda, Carl! ¿Qué hacemos? No sé, pero no lo alcanzo y le estoy echando muchas ganas. ¡Frank! ¡Brenda! ¡No inventes! ¡Brenda se salió del paquete! ¡Te tengo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡No puedo! ¡No! ¡El guantecito! ¡Se me resbala! ¡Qué vergüenza! Obedeciendo sus reglas. No tienen idea de lo que les espera. ¡Dime a qué estás haciendo referencia! ¿Qué nos espera? ¡Sé más específico! Si quieres pruebas, habla con aguardiente. Esa asquerosa botella de licor sabe lo que pasa. ¡No! ¡Quiero eso! ¡Toca porras! Por accidente tiré un par de cosas allá. Menos esa ducha. No sé de quién era. Limpieza en el pasillo 2. Esta solterona tiró su ducha. ¡Ah, soltera! Gracias. ¡Qué amable! ¡Ay, no puede ser! ¡No, no, no! ¡No, Frank! Bueno, Barry, creo que ahora eres raro y eres marica. También puedes poner eso en tu currículum. ¡Por favor! ¡No, no te vayas! ¡Mira, todavía me puedo meter ahí! ¡Todavía me puedo meter ahí! ¡No puede ser! ¡Inyector! ¡Me van a inyectar de mierda! ¿Estás bien? Creo que sí. ¡Oigan! ¿Ustedes me hicieron esto? ¡Ustedes dos son culpables de que mi inyector se haya ido directamente y sin escalas a la mierda! Oye, tranquilo, amigo, tranquilo. Sí, se te dobló el inyector, perdón. Pero ¿sabes qué? ¡Estás vivo! Sí, a Banana se le peló la cara. La esposa de Crema de Maní está muerta. Mira, está ahí. ¡Alea! ¡Te voy a salvar! ¡Te voy a salvar! ¿Creen que me importa un carajo la crema de maní? ¡Oh, su jalea! ¡Que se jodan! ¡Les voy a patear las nalgas hasta que queden como manzanas! ¿Nosotras qué? ¡No te apuntes, Roja! ¡Vengan a mí, papás! ¿Qué? ¿Vayamos a ti? ¿De qué hablan? ¡Bien! ¿No quieren venir a mí? ¡Pues quién creen que irá a ustedes! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah!
tienda está cerrada. ¡Me salvaste! Pues sí, tenía que hacer algo. ¿Cómo pudiste salir de tu paquete por mí? Ya ibas hacia el gran más allá, estarías allá. No existe el gran más allá sin ti, Frank. Sí, bueno, según Mostaza, la miel, no existe el gran más allá y punto. Frank, no digas eso. ¿Pero no oíste lo que dijo? ¿Por qué lo diría? Sí, lo oí hablar de los dioses, de los ojos, y luego lo vi morir. ¡Ay, no! ¿Y si los dioses están castigándonos por tocarnos la puntita? ¿Qué? ¡No! ¡Claro que no! La puntita nada más. ¿Cómo se nos ocurre? ¡Ay! Ni siquiera estuvo... Digo, no estuvo mal. Pero tampoco que tú digas qué bruto, qué puntota me dieron. ¡Aléjate de mí! Ay, ¡No me toques! ¡No te toques! ¡Fuiste tú! ¡Tú! ¡Miguel come mierda de cagadas! ¡Oye, cuidado! ¡Tú me sacaste de carritos! No debería sorprenderme, ¿eh? ¡Que un bagel quiera asesinar a un Lavash para variar! ¿Que yo te saqué? ¿Estás loco? ¿Y por qué te iba a sacar? Soy pacifista. Lo único que saco siempre es el tema del pacifismo. Y ni siquiera lo saco. Soy pasivo-agresivo. Solo lo insinúo. Te agarré por el pánico. Y fue este bombón, el bollo, quien se agarró de mí. Oye, yo quería salvar a Frank. ¿Quién es Frank? ¿Tú? Sí, yo soy Frank. Entonces es tu culpa, ¿sí? Pues perdón. Sí, yo no quería que pasara nada. Pues sí pasó. Y ahora tú y tu tonta e inútil bollo nos jodieron la vida a todos. Oye, ¿a quién le dices inútil, popo feo? Salchicha, controla tu insolente bollo. ¡Oh! Y de paso, cóbrela. Ten algo de pudor, mujer. ¡Ay, no! Oigan. Deberíamos calmarnos todos, por favor. Tratemos de ser, no sé, algo amigables. Soy Sammy Bagel Jr. Es un placer conocerlos a todos, menos a este mechugene culero de acá. Hola, soy Brenda. Brenda Boyigues. ¡Ay, wow! ¿En serio? ¡Pues a la mierda con todos! ¡Yo soy Karim Abdul Lavash! Y lo único que me importa es que jodieron completa e irremediablemente la oportunidad de ir al gran más allá. Mi recompensa es que haya 77 botellas de aceite de olivo extra virgen esperándome. Mi destino es remojarme en su dulce jugo mientras lo escurren por mis dobleces. Ok. Oigan... Se me ocurre esto. Regresamos a nuestro pasillo a otro paquete mientras seguimos frescos para que nos escojan. Bueno, hay que subir a lo alto de este anaquel y... ¡Op! Y veamos dónde estamos para saber a dónde ir. ¡Vengan! Mientras este bagel se aleje de mí, acepta. Créeme, huelepedos, no me voy a acercar a ti. No te ofendas, pero sí que te ves de la mierda, papá. Mira nada más, te dejaron la pajilla toda torcida y jodida. ¡Ay, gracias! ¡Ahora se te sale la melcocha! Respóndeme algo yo, porque una diosa dejaría que te metieras en su perfecta rayita si ni siquiera puedes escupir. ¡No tienes nada que echarle! ¡No tengo propósito! ¡No soy nada! ¡Ay, dioses! ¿Por qué? ¿Hay alguien ahí? Marlon, ayúdeme. 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 Uy, juguito, ¿qué te pasó? ¿Tienes una fuga en el pito? Y para joderle, está muy grande. ¡Qué mal pedo, papá! ¡Me muero! ¡Te tengo frío! Oh. Oh. ¿Se me prendió el foco? ¿Qué? ¡No, tú no jodas, baboso! Creo que se me está ocurriendo lo que podría ser el principio de una flor que puede florecer como una idea. ¡Si se te ocurre decirle a alguien que hice esto, putito! Voy a decir que no fue cierto. ¡Mierda! ¡Esto sí que está de otro nivel! ¿Te está gustando, jugoso? ¡Me estoy cargando! ¡Ni lo que dan en los gimnasios, papá! ¡Ahora tengo un nuevo propósito!
¡La venganza! ¿Dónde está esa salchicha, marica? Porque esta ducha va a cumplir su cometido. ¡Meterle el cupo por atrás a la salchicha! ¡Mira! ¡Estoy en camino! Primero vienen a nuestro pasillo y ocupan cada vez más y más anaqueles. ¡Hasta tienen asentamientos en el Anaquel Oeste! ¡Y dicen que son suyos! Oye, no es nuestra culpa que necesitáramos tierras. Chucrut nos echó de todos los pasillos decentes de la tienda. Querían enviarnos a la sección de parrilladas. Por amor de los dioses, fuimos desplazados. ¡No me hables de desplazados! A mi buen amigo Tabulé lo desplazaron de su Anaquel para darle espacio a las latas de judías. Guau, wow, es que... Frank, Brenda, por favor, no nos van a dar su opinión. ¿De qué lado están? Esto no se trata solo de mí. Bueno, los primeros que buscan son los bagels, pero... No hay bastante espacio para los dos en su pasillo. Es un pasillo muy grande. Sí, ¿qué para los dos, claro. Como si pudiéramos cohabitar. ¡Qué buen chiste! ¡Quédatelo! ¡Espacio para los dos! ¡Puta madre! Estamos súper lejos de casa. El pasillo de licores. Aguardiente. Desde aquí, creo que la mejor ruta puede ser por el pasillo de licores. Entonces, ¿vamos? ¿Qué? Eso está muy lejos, ¿seguro? Sí, completamente. Ok, porque como lo dijiste, no sonaste muy convencido. Oh, sí, confía en mí. Ah, bueno, así sí. Este pasillo. ¡Todos están locos! Frank, ¿ya viste? Todos están fuera de sus paquetes. ¿Qué hacen? ¡Este es un pasillo de perdición y pecado! Perdón. No se fijen, solo estaba ahí parada. Voy de paso. ¡Qué bola, Boyo! ¡Bienvenida, man! ¿Echamos candela? No, gracias, chico. Luego no pillamos. Estoy como Habana en Guanabacoa, si me hace usted favor. Ay, no sé hacer acentos. ¡Ay, carajo! ¡Qué coincidencia tan loca! ¡La cueva de aguardiente! ¡De lo que hablaba Mostaza, la miel! ¡Deberíamos entrar, ¿no? ¡Ah, sí, sí! ¡Bien, tú entra! Yo te espero aquí perreando con esa botella, ¿eh? ¡Ajá! Sí, obvio no, porque estoy hablando en serio, Frank. No podemos hacer encabronar más a los dioses. Ok, oye, entiendo que no quieras entrar, pero ¿qué tal esto? Yo entro solo, súper, súper rápido, entro y salgo y me tardo 5 minutos. Está bien, 5 minutos y rápido. Y con cuidado. Pero más bien rápido, hay que irnos. Ah, gracias, eres la mejor. Te veo al final del pasillo. Perdón. Hola, ¿qué hay? Hola, ¿qué hay? Soy Frank, tú eres aguardiente. ¿Qué haces en esta cueva? Yo, ser habitante originario de esta tierra. Mi gente tener, antes un pasillo inmaculado, majestuoso y virgen. Luego ser expulsados de ahí, por un montón de puto pan blanco de mierda. Oh, sí, el pan blanco. Tiene un pasillo bonito. Ok, como sea. Oye, me dijeron que tú tenías algunas respuestas. Respuestas sí tener, pero antes... Pregunta deber saber. Ok, bueno, antes de verlo saltar a su muerte, Mostaza a la miel dijo que el gran más allá es una mamada y que los dioses son monstruos y... Siempre había pensado que nada de eso tenía sentido y creo que mi pregunta es ¿qué pasa de verdad en el gran más allá? Para encontrar lo que buscar, lo que deber hacer es meter dedos en mi bolsa de maravillas. ¡Wow! No veo nada ahí. Más adentro, más adentro.
Más adentro, mete toda la cabeza en la bolsa. Dime hasta dónde, yo me sigo metiendo. ¡Vengan, vengan! ¡Pasemos al ojete! ¡Sí! Este cabrón sabe demasiado. ¡Hay que echárnoslo! ¡Pásenme un cuchillo! ¡Voy a picar a este culero! ¡No! ¡Si lo matamos, nos rebajaremos al nivel de los dioses! ¡Ah! Él tenía razón. Quítenle la bolsa de maravillas. ¿Quiénes son? Somos los imperecederos, madafaka. Nosotros jamás caducamos. Somos inmortales. El String y Sémola. Que mi nombre es señor Sémola. Sí, señor Sémola, me da igual. ¿Le dijiste del pan blanco? Sí, le dije del pan blanco. No querer saber lo que le hicieron al señor Sémola. Puto pan blanco. Le voy a echar mi blanco al pan blanco en la raya blanca de sus nalgas blancas. ¿Qué puto es el pan blanco? ¿Por qué me iban a matar? Yo nada más pregunté qué pasa en el gran más allá. ¡Carajo! ¿Cuál es el pedo? No irás a decirle la verdad a la pendeja de la salchicha. ¡Apenas le vimos la jeta! Pues prácticamente ya lo sabe. Podría ser momento de acabar con esto. Estar cansado de tantas mentiras. Prepárate, salchicha. Estar a punto de escuchar la horrible verdad. ¿Alguien querer un toque antes de empezar, Twink? Ya estoy en onda. Pues si vas a fumar, yo quiero. Sí, ya sabía. Ya, rólala, putito. ¡Ay, cabrón! ¿Es indica? No, Sémola, ser sativa. De la buena. Buen viaje. No, gracias. Créeme, por lo que vas a oír, mejor fuma. ¡55 minutos! ¡Ya sé! ¿Dónde está? ¡Parece que te plantaron, coños! No me dejaría plantada, baboso. Es mi novio. Es más, nos tocamos la puntita. ¡La puntita! ¡Solo la puntita! ¡Nos tocamos la puntita! Lo siento, no sé por qué estoy cantando. Si estoy nerviosa, suelo cantar. Tal vez por eso, si él te plantó, tu moral promiscua es repugnante. ¡Toca puntitas! ¿Creen que como me salí del paquete, él piense que no soy tan pura? Ay, Dios, no quería decirlo, pero ya no me siento tan fresca. Oye, Shula, ¿eres un bollo? Sí, soy un bollo. ¿Por qué? ¿Tú eres la que andas con una salchicha? Sí, sí, soy yo. ¿Lo has visto? Sí, lo vi. Y te está buscando en mi pasillo. Es por acá. Yo te llevo a verlo, Shula. Te voy a llevar derechito a verlo. Ahora pues, vámonos. ¡Échale! Pero soy muy de fiar. Uy, este pasillo tiene decoración muy folclórica. Ahora, ustedes van y se me sientan ahí en la barra, ¿que no? Y se quedan quietecitos, ¿eh? Que yo no me tardo nadita. Así. Bendíceme, Santa Chimichanga, y protégeme del Señor de las Tinieblas. Amén. Ay, perdón. Ay, disculpa. ¡Ay, Diosito! ¡El bollo! El que él estaba buscando. Aquí está. Y está re buenota. ¿Es mi imaginación o todos nos están mirando? ¿Qué hubo? ¡Ay, hola! ¡Qué bueno que alguien...! ¡No me veas! Mira para allá. Hazte bien, güey. Está bien. Oye, me llamo Teresa Tortilla y tú estás en grave peligro. ¡Es una trampa! ¡Tienes que venir conmigo! ¡Ándale! ¡Ahora sí ya vine de vuelta, compas! ¡Ah, chinga! ¡Quítame la nariz de los huevos! ¡Nariz de tus huevos! ¡Mejor tú quítame los huevos de la nariz! Oye, ¿por qué estamos escondidos? Cállate, es que ahí viene. ¿Quién? Un güey al que le dicen... ¡El Duche!
duche. El duche. El duche. ¿Qué pasó, papá? ¿No que los tenías en el bar? ¿Me haces venir hasta este pasillo lleno de productos ilegales y todo para que no estén? Dime, ¿dónde carajos están? ¡O te saco los frijoles! ¿Qué? Frijoles, te juro que si no te callas voy a buscar... ¡Ay, no! ¡Volvió! ¿Dónde está Frank? Nomás los dejé tantito. ¿Qué parte? Te quiero ver muertos al pollo y a la salchicha. Y si los ves, vienes a avisarme. Y si me entero de que tú no me avisaste. O que si no los encontraste como Dios manda, vengo y me los echo a todos. ¿No te quedó clara, tequila? La mera verdad, me hice bolas con todo lo que me dijiste, mi hermano. Pero no te me alebrestes. Ahorita los voy a... ¡Ah, ven acá! No pasa nada, tranquilo. No hay problema, ¿sí? No te voy a hacer una mamada en cuanto te me acerques, gordo. Ven acá. ¡Robby! ¡José! ¡Sí, güey! ¡José! ¡Ya estiró la pata, papá! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ven! ¡Ay! ¡Siente! ¡Ya me dio los aguacates! Y lo mismo les va a pasar a todos si no me traen a la salchicha y al pollo. Por acá, entren. Los polleros usan estos túneles para sacarnos del pasillo para buscar una vida mejor. Y haremos lo mismito. Estar buena, ¿no? Ok. Ok, estoy dando vueltas. Y mis amigos me deben estar buscando. ¿Pueden decirme algo de una buena vez? Ok. La cosa con el gran más allá ser... ¡Que lo inventamos! ¿Qué? ¡Qué loco viaje, ¿no? En cuanto salimos por la puerta... Los dioses nos comen toditos. ¿Estás loco? Eso no tiene sentido. ¿Por qué nos iban a comer los dioses? ¿Para qué? Porque les damos fuerzas, güey. Cada muerte les da poder y nunca están satisfechos. Con los años se han vuelto más grandes, más fuertes, más gordos. Y su hambre es insaciable, hermano, en serio. Ustedes ya andan muy locos. ¿Cuánta hierba han fumado? Un chingo, ya bájenle. Sí, quemamos mucho día y noche, ya sé. Pero también sabemos qué onda. Antes... Todos sabían la horrible verdad. Y ¡ay, cómo gritaban! La vida era una pesadilla. Y nosotros, los imperecederos, creamos la historia del gran más allá. Un lugar donde los dioses te protegen y todos tus sueños morbosos y mojados se vuelven realidad. Ahora todos se van felices, en lugar de cagándose de miedo. Dices que tú escribiste la canción. El crédito no es todo mío, solo la partitura. Wink es mi letrista. Le damos a cada rato y le damos duro. ¡Pum! La melodía se me ocurrió una noche que me estaba poniendo súper, súper, súper marihuano. Y hasta le pierdes el asco a un hombre. ¿Les ha pasado? No se hagan. La canción era pegajosa y se me quedó, ¿no? Con el tiempo, todos aceptaron esa falsa verdad. Pero con los años, las cosas se pusieron un tanto... culeras. Los pasillos empezaron a cambiar mis versos para expresar sus opiniones. Jodieron la letra tan al pedo de Twin, remezclaron mi hit sin pagar regalías. Ahora en las mañanas cuando oigo la canción digo... ¿Qué cantan los pendejos? ¿Exprimir a los jugos en campos de concentrados? Porque amo a los hermanos Humax. Y la SS se llevó ese y ese. En fin, al menos lo sigue distrayendo de la verdad. Que sin piedad los van a devorar. ¿Significa que Carl y Barry están muertos? No conozco a esos cabrones, pero si salieron por esas puertas... ¡Están muertos como mierda! ¡Ay, no! Si están diciendo la verdad, te tengo que decirle a todos. Eres muy noble, salchichita, pero eso no tiene caso. Nadie te va a creer. ¿Tengo que tratar? Si no, todos van a morir. Ah, sí, buen argumento. Tírame de a loco. Esperen, ¿tienen alguna prueba de esto? Ve al pasillo oscuro, más allá del hielo. ¿Por qué? ¿Qué hay allá? Ah, oye, verás, pero te advierto. Cuando veas lo que hay ahí, te va a joder toda la existencia. Buena suerte, diviértete. Sémola. Ponte a rellenar pipa, ¿no? Yo tener antojo de otro toque. ¡Carajo! ¡Ay, me
necesitaba esa ducha. ¡No mames! ¡Ya estamos aquí! ¡Reacciona, Barry! ¡Te lo estás perdiendo! ¡Enano, únete a la acción! Hijo, ¿qué hice? Frank me necesitaba y yo no lo ayudé. Después de todas las veces que me apoyó y yo... Soy un cobarde miedoso. No me lo va a perdonar. No, yo no me lo voy a perdonar. Mira, Barry, la única manera de honrar con todo respeto a Frank es hacer como que nunca existió. Oh. Oye, seguramente está bien. Debe estar en el pasillo a esta hora y va a venir mañana. Finge que estás feliz. Ignora tus sentimientos. A ver, una sonrisita. Ah, al nene le gana la risa. ¡Ah, ahí está! Sí, estamos en el gran más allá, compadre. ¡Atención, chavos! ¡Nos esperan unos hoyitos de bollitos! ¡Qué rica brisa! ¡Carl, ya sentiste! ¡Es lo máximo! ¡Oh, sí! ¡Al fin fuera del paquete! ¡Qué hermoso es, Barry! ¡Tan hermoso que quiero llorar! ¡Estoy llorando de lo bonito que es! ¡Estira las piernas conmigo, Carl! ¡Así, mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy el primero que va a ir a la eternidad! ¡Oye, papá! ¡Felicidades, eh! ¡No olvides a los amigos! ¡Me están bañando las manos de una diosa! ¿A dónde irá la veloz patata que de aquí se irá? ¡Mágica de puta! ¡Ay, quita la piel! ¡Me está desechando no la cuerda! ¡No seas mamón! ¡Es una maldita puta! ¡Ay, mis ojos me arden! ¡No, por favor! ¡Yo tengo bambini! ¡Eso! ¡No te lo merecías! ¡Ay, no! ¡No! ¡Todos los que tengan huevos, corran! ¡Ups! ¡A los niños! ¡A los niños, cabrón! ¡Tenemos que huir! ¡Todos vamos a morir! ¡Barry! ¡Reacciona, pendejo! ¡Y corre! ¡Listo, mi hermano! ¡Saltamos a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¿Happy Barry? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Carl? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Carl! ¡Carl! ¡Barry! ¡Carl! ¡Mi adorado! ¡Carl! ¡Mira cómo te dejaron! ¡No! Primero me caigo del carrito, luego pierdo a Frank y ahora me busca una ducha nefasta. Los dioses me están castigando, ¿no crees? Eso me pasa por caer en la maldita tentación asquerosa. Ay, soy una cualquiera. Ay, mi bollita, la pura verdad es que yo también tengo tentaciones. Tengo mis calenturas, igual que tú. Ah, bueno, eso me hace sentir mejor. Pero no debemos caer en ellas jamás. Ay, no, creí que ibas a decir lo contrario. Ah, sí, los diositos siempre nos están viendo, aunque nosotras no los veamos. ¿Ya no tengo salvación? Tú no te preocupes, chula. Yo te llevo a tu casa. Oye, pero ¿por qué me ayudas? Es que cuando te vi, tuve una sensación, un tingili-lingili en mi interior. Juro por esta que eran los dioses diciéndome que te ayudara. Me cae que me vi adentro de ti. Sí, sí, creo que yo también me veo en ti. Mira nuestra forma, ¿no? Tú eres horizontal. Pero bueno, eres como yo, una versión... flaca y seca de mí. ¡Oh! Dicho de otra forma, tú eres una versión gorda y aguada de ella. Oye, no seas grosero. Esa no es manera de tratar a una dama. ¡Ay, en la madre! Así es, soy yo, su padre. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Una tortilla? ¿Una dona llorona? ¿Y una cosa aguada y pendeja que nadie tiene idea de qué es exactamente? Oigan, ¿y qué es eso? ¿Alguien aquí dijo queso? ¡Ni siquiera sonó parecido! ¡No mames, queso! ¿Y en dónde estaba? ¡Ay, claro! Estaba a punto de golpearte horriblemente y, en mi opinión, justificadamente. Para averiguar el paradero de la salchicha que destruyó mi cuerpo. ¡Puta madre! ¡Corran por su vida! ¡Cómo me dolió eso! ¡No mames!
Uy. ¡Dije que estaba muy gorda! ¡Mi bollita, mete la panza! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Eso duele! ¡La mantequilla! ¡Mierda! ¡Me atoré! ¡Me están jodiendo, papá! ¡Toma la pinche duche de la chingada de mierda, pendejo! ¡Sanababich! ¡Sí! ¡Todo eso! Ay, mi gordita chula, no es hora de hacer tortillas todavía. ¡Aguanta! ¿Aún no estamos seguras aquí? ¡Jálale! ¡Jódete! ¡Pero te voy a agarrar, bonita! ¡Te voy a agarrar! ¡Y también a tu salchichita, idiota! ¡Ve a picarte el hoyo, Duche! ¡Ay, virgen de las teleras! Prometo ser una buena tortilla. ¡Carajo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué hago? ¡Estoy solo! ¡Soy un cobarde y estoy solo! ¡Le pinté dedo a Frank! ¡Carl está muerto y estoy solo! ¡Esto me pasa por ser un putito! ¡Ay, no! ¡Un dios! ¡Una salchicha! ¡Señor! ¡Señor, perdón por despertarlo! ¡Soy un hermano salchicha en peligro! ¡Me llamo Barry! ¡Mucho gusto! ¿Cuál es su nombre? ¡Ay, Dios! ¡No! Les imploré que pararan, pero no quisieron. Primero me estiraron hasta que me dolió. Luego se me metieron y luego... ¡La leche! ¡Mírame! ¡Mírame! ¿No sienten remordimientos? ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¿Qué caso tiene seguir viviendo? Daría lo mismo que me muriera. Mi casa. Tal vez este dios puede llevarme a mi casa. Oye, pero ten cuidado con esto. Las sales de baño son potentes. Las personas ven cosas súper locas. ¡De lujo! ¡Le puedo advertir a Frank! ¡A la mierda todo! ¡Brenda! 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 ¡Oh, Brenda! ¡Ahí estás! ¡Ay, qué gusto, Frank! ¡Qué rico abrazo! Me dio miedo que me hubieras dejado porque ya no estaba tan fresca. Y luego me acosó una ducha. Quiere matarnos. ¿La ducha? ¡No inventes, Brenda! ¿Estás bien? ¿Él te atacó? Sí, Frank, estoy bien, pero tuve mucho miedo. ¿Dónde estabas? Ok, oye, me enteré de cosas muy cabronas. Conocí a una banda de imperecederos entre los anaqueles y me dijeron que ellos inventaron el gran más allá porque los dioses son malos y nos matan. ¿Qué? Y al parecer hay pruebas en el pasillo oscuro después del hielo. ¡Tenemos que ir a ver eso! ¡Vamos ya todos ahora! ¡No digas eso! Pareces al chiflado de mostaza a la miel. Pues tal vez mostaza a la miel no estaba tan loco. Frank, Frank, basta. Encabronamos a los dioses. Por favor, no lo empeores. Solo... hay que llegar a casa antes de que sea tarde. Brenda, no puedo regresar y ya. Te tengo que saber la verdad. Tengo que ir al pasillo oscuro y quiero que tú me acompañes. No puedo ir. Mejor ven a casa conmigo. Es que no puedo hacer eso. Pues no sé qué hacer ahora. Yo tampoco. No sé cómo puedes creer todas esas cosas sin tener ninguna prueba. ¿Y desde cuándo solo crees en cosas de las que sí hay pruebas? Porque ya no voy por la vida con los ojos cerrados. ¿Entonces qué? ¿Quieres que no crea en nada? ¿Nada tiene sentido? Mejor que creer en un montón de mamadas que no puedes explicar. Tal vez no necesito explicarlo, porque son cosas que siento. Pues yo siento que así no se puede tener una conversación muy racional, que digamos. Vete a la mierda. ¿Y sabes qué? Estaba equivocada. Sí existe el gran más allá sin ti. Y yo voy a ir y voy a dejar que me llene alguna otra cosa.
¿No hablas en serio? ¡Claro que sí! Voy a dejar que me llene un nabo o un pepinillo o tal vez hasta una berenjena. ¡Ahí no te cabe una berenjena! ¡Es demasiado grande! ¡Te va a partir en dos! ¡Ay, te sorprendería lo que me cabe aquí! ¿Qué mierda le pasa a esos dos? ¡Oh, tal vez me voy a poner creativa, eh! ¡Me voy a meter un tubo de pasta dental! ¡Ay, ya que me no hables! Por toda ¡no quieres lastimarme! ¡Que, me que no te por voy todo a hacer el caso! Trasero, ¡ya no te voy a ¡que escuchar! Me caiga en el cuello y en la cara! Brenda, ya escúchame. Vamos a dejarlo así, ¿ok? ¿Ok? Tú eres mi bollo. Nada de eres mi bollo. Oye, confía en mí. Oigan, es por aquí. Síganme. Lo que estás diciendo es que yo no te importo. ¿Qué? ¡Yo no dije eso! Los hechos dicen más que las palabras. Y tus hechos, querido, no cierran la boca. No puede ser que me salí de mi paquete por ti y tú no vuelvas a uno por mí. Adiós, Frank. ¡Por generaciones se brandió tu estupidez! Más el Toff. ¡Por favor, esto nos afecta a todos! ¡Brenda! ¡Sammy Lavash! ¡Chica Tortilla, no sé cómo te llamas! ¡Brenda! And I would do anything for love. I'd run right into hell and back. I would do anything for love. I'll never lie to you, and that's a fact. But I'll never forgive myself if we don't go all the way tonight. And I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't. Todos me dijeron que no me metiera esto, pero a la mierda todos. Sales de baño, ahí les voy. Chicha mágica. Ah, no, no, para nada. Soy Barry. Solo soy Barry. Espera. Espera. ¿Puedes entenderme cuando hablo y yo puedo entenderte a ti? Wow. Las sales de baño me están mostrando el mundo real. Mandaron a la mierda el velo de la realidad falsa. ¡No es cierto! ¿De verdad puede vernos? Las sales de baño son tan malas como me habían dicho.
Oh, ¡qué mal viaje! ¡Qué mal viaje! No, 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 oye, 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 tranquilo, respira, no respira. No te estás mal viajando, te está pegando, amigo. Escúchame, tranquilo, tu viaje tiene que bajar. ¡No puedo! Todos están vivos y me están mirando con sus guantecitos y sus... Y sus zapatitos, y sus bracitos, y piernitas. ¿Piernas? ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Yo no tengo piernas, culero! ¡Te comiste mis malditas piernas! ¡No, no, el señor Pizza! ¡No, no mames! ¡Me comí a todos sus familiares! ¡Ah, soy un puto genocida de la pizza! ¡Señor Salchicha, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo acabará? ¡Cuando deje de bebernos! ¡Sí! ¡Y cuando deje de comernos! ¡Y a mí! ¡Así es! ¡Y cuando deje de usarnos! ¡Ya te quité eso! ¡No mames! ¡No lo quiero decir! Ok, ok, ok. ¡Oh! Lo prometo. Ya no voy a comer comida. Ahora voy a comer tierra. ¡Me voy a limpiar la cola con ramas! Bien. Y vas a hacer otra cosita. Llévame a mi casa. Eso, claro que sí. Solo voy a descansar mis ojos un ratito. Me estoy muriendo por ver a mi tribu. Estoy tan emocionado que siento que es Hanukkah. Van a estar mis primos Kosher, Gefilte y Matza, hasta Humus. ¡Espera! ¿Conoces a Humus? ¿Conocerlo? Me voy a atrever a decir que considero a Humus uno de mis mejores amigos. ¿En serio? Yo también conozco a Humus y también lo considero un querido amigo. Ambos queremos a Humus. Bueno, cualquier amigo de Humus es... Sí, vete al carajo. A ver, chiquita, ¿por qué tan agüitada? Es por Frank. No sé cómo pudo hacerme eso. Íbamos a estar juntos. Tiene defectos, como tenemos todos. Pero tu Frank dijo algunas cosas que me hicieron eco. Vivimos la vida con muchas reglas. Y muchas nos prohíben que hagamos cosas que queremos hacer. Nos dicen que reprimamos nuestros deseos más profundos, aunque se rieguen como un incendio forestal entre las piernas. ¿Dijiste entre las piernas? ¡Ahí está! Oh, ¡miren! ¡Mi tierra! ¡Mi pasillo! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, bueno, creo que aquí nos despedimos. ¡Wow! Ha sido una agradable aventura. Adiós, Brenda Boyigues. Adiós, Teresa Tortilla. Nos vemos, Bagel. Viajar con ustedes fue... tolerable. Ay, qué tierno eres. Adiós, Fofo Feo. Bueno, Teresa, hiciste lo que prometiste. Me trajiste a mi pasillo a salvo. No sé cómo agradecerte. Mira, Brenda, te voy a decir la neta. Siento cosas por ti que no puedo negar. Se me hace agua la canoa. ¿La canoa? Perdón, pero no soy una crepa dulce. Soy una tortilla caliente y picante. Ay, no te disculpes por eso. Si las reglas fueran diferentes, hasta lo degustaría. No le hagas el feo si no lo has catado. ¡Eso mero estoy diciendo! Pero no puedo catarlo. Y entonces le voy a hacer el feo. Los dioses no lo quieren así. Pero hay tentaciones en todos lados y las veo. Salchichas duras y tortillas sensuales. Pero si algo he aprendido en este viaje es que lo que queremos no importa. No hay que desobedecer a los dioses. Lo siento mucho. No te voy a olvidar. ¿Qué hubo, Teresa? ¿Qué hubo? Significa hola. Ah, ¿y cómo me despido? Ay, te ves. Pues sí, eso. ¡Carajo! ¿Cómo funciona esta mierda? Ojalá que este dios despertara de una vez. ¿O cómo espera que regrese con Frank? Tal vez yo pueda serte de ayuda. ¿Eh? ¿Y ese quién es? ¡Ay! Ni más ni menos que el ser más inteligente que hay. Yo soy sorbitol, maltitol, gilitol, manitol, carbonato de sodio, lecitina de soya, glicerina, vegetal y talco. Pero por la economía del lenguaje, puedes llamarme... Chicle. Estuve pegado 20 años bajo el escritorio de un científico brillante. Me despegaron y me desecharon. Y tiempo después... acabé pegado en un zapato que me trajo aquí. Tu hogar es un supermercado.
Ese es uno de muchos, pues tu cadena de supermercados en particular está en expansión, unificada con un solo propósito: almacenar comida y productos para consumo humano. El supermercado físicamente más próximo a nosotros está aquí. Si el humano opera su vehículo automotor, el viaje tomaría 9.8 minutos. Gracias, podrías haberte saltado al final. ¡Despierta! ¡Oye, idiota! ¿Puedes oírme? ¡Oye! ¡Soy yo, Mari! ¿Qué? ¿Qué mierda está haciendo eso ahí? Ah, sí, las sales de baño. No puedo creer que haya estado hablando contigo, salchicha. ¡Wow! Ese super viaje de 3 horas me abrió mucho el apetito. ¡Ay, no! ¡Esto no pinta bien! ¿Qué haces? El humano ya no puede percibir la cuarta dimensión. Los efectos del opiáceo se han disipado. Tu voz y tus movimientos son imperceptibles para él. Estamos jodidos. No puede ser. ¡No! ¡No! ¡Déjame, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡No! ¡Déjame, Dios! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡No! ¡No puede acabar así! ¡Debo advertirle a Frank! ¡No! 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 ¿Qué carajos es este pasillo? Tienen que saber que están equivocados antes de que sea tarde. ¡Sammy! ¡Mi sangre! ¿Dónde estabas? ¡Ay! ¡Me extraña que ese salvaje de la Bash no te hubiera lapidado! ¿Tenías que viajar con un Bagels? Dime, ¿cuánto te robó con sus judías manos? Demasiados. ¿Por qué estás fuera de tu paquete? Ya casi es el día azul, rojo y blanco. ¡Hello! Bueno, es una larga y triste historia y preferiría no hablar de ella. ¡Oye! ¿Qué carajos estás haciendo? ¡Oye! ¡Espera! Estoy acomodando una cupe perfecta. ¡Oye! ¡Mueve tus nalgotas! ¡Ahora sí estoy cargado, papá! ¿Dónde está esa salchicha, marica? ¿Adoctrinados? Desde fideos fieles hasta bebidas beatas. Quisiera ir directamente al grano. Soy Frank. Y soy una salchicha. Una pequeña salchicha con una noticia difícil de digerir.
todo lo que nos inculcaron son mentiras. Cuando nos escogen los dioses, nos escogen para matarnos, masacrarnos, deducir instantánea. El gran más allá es una mamada. ¡Dices disparates! ¡Es un mentiroso! Sé que no quieren creerme, pero tengo pruebas. ¿Qué es eso? ¡Es una masacre! Olgevald, esto no tiene sentido. Pero ¿y el aceite de olivo extra virgen? ¡Mis dobleces van a estar resecos toda la eternidad! ¡No puedo tener dobleces resecos! ¡No puedes! ¡Tranquilos! ¡Todos tranquilos! ¡Oigan! ¡Tengo un plan! ¡Podemos huir! ¡No puedo huir! ¡Me fundo! Entonces nos escondemos. ¿Dónde? ¡Estoy gordo! ¡Entonces pelearemos! ¡No voy a pelear con ese montón de frescas! ¡Ash! ¡Tú te lo pierdes, Manny! Entonces no podemos huir ni escondernos y no podemos oponernos a ellos porque los malditos son dioses y son inmortales. En pocas palabras, no hay esperanza. ¡Y ya nos jodimos! ¡Oigan todos! ¿Ustedes quieren creer eso? ¿O esto? A mí no me gustan las cosas malas. ¡A mí tampoco! ¡Preferimos creer en lo más agradable! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Lo que dice la salchicha nada más es una teoría! ¡No es una teoría, tarados! ¡Es verdad! ¡Les mostré evidencias físicas! ¡Abran los ojos, pendejos! ¡No sean débiles! ¡Ay, Frank! ¿Qué estás haciendo? ¡Usted, señor! ¡Es un maldito pelado! ¿Qué? ¡No soy un pelado! ¡No respetas las creencias de nadie más! ¡Eres un pendejo intolerante! ¡Ya va a empezar! ¡No! No. ¿Qué esperas? ¡Canta! ¡Canta! ¡No! ¡No cantes, mazorcas! ¿Qué esperas, mazorcas? ¡Empieza ya! ¡Canta! ¡Ay de ti si cantas, cabrón! ¡Que no te atrevas, granoso! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Su divinidad universal es de amar! ¡Brenda! ¡Oh, dioses, les juramos nuestro eterno amor! ¡Brenda, tienes que salir de ahí! ¡No! ¡Frank! ¡No! ¡Brenda! ¡No! Hola, guapa. Soy Ralph. Creo que me toca contigo. Sí, estuve practicando mis posiciones. ¿Has escuchado del bombeo? No mames. Los dioses nos van a cuidar. Oye, eso no significa que sea tarde para redimirte. Te lo digo yo. ¡Barry! ¿Barry? ¿Eres de verdad? ¡Estás vivo! Esta salchicha sigue parada. ¿Pero cómo? Te diré cómo. Los dioses pueden... Perdona. ¡Se puede matar a los dioses! ¡Puta madre! ¿Qué pedo con eso? Ya sé, mira este pinche dios. ¡Ay, soy un tarado de mierda! ¡Estoy muerto! ¡Llevaba años en malos pasos! ¡Déjame contarte la historia de mi puta muerte estúpida! ¡No! ¡No! ¿Eh? No te ha chupado un diablo. Y luego aprendieron a conducir mi auto y se metieron por la ventila mientras yo perdí la cabeza. Y tú ya hazte para allá, puto. Frank, perdóname. Cuando ustedes se cayeron del carrito, yo pude hacer algo, pero no hice nada. E hice lo mismo cuando... cortaron a Carl. ¡Hijos de puta! ¿Y sufrió mucho? Sí, sufrió mucho.
De verdad son monstruos. Sí, y esos monstruos van a matar a Brenda. Anda por ahí en un carrito. Quise advertirles a todos, pero no me creyeron. Por supuesto que no. Acabaste por decirles putos idiotas. No puedes pisotear sus creencias. Tienes que mostrarles que hay un camino mejor. Tienes que inspirarlos como cuando me inspiras a mí. Tienes que darles esperanza. ¿Esperanza? ¿Cómo carajos puedo darles eso? Tú tuviste suerte y mataste a uno estúpido, pero hay montones de ellos. Tal vez yo pueda serte de ayuda. ¿Quién eres tú? Yo soy Sorbitol, Malditol, Gilitol, Manitol. Se llama Chicle. Desde ahora preséntate como Chicle. Es lo máximo. Nos va a ayudar a ganarle a estos culeros y que todos vean que podemos pelear. ¡Ay, cabrón! ¡Brenda! ¡A darles! Aquí no cabe ni un pedo, ¿no? Voy a salir a tomar un poco de aire y luego voy a... ¿Cuál es tu problema? Primero aplastas a Sally. ¿Y ahora nos quieres joder el día azul, rojo y blanco? No, ya, suéltenme. Tengo que salir de aquí. ¡Te calmes, pinche vieja! ¡Demonios! ¡Nos van a matar a todas! ¡Sí! ¡Ay, mierda, mierda, mierda! ¡Hay que darnos prisa! Las sales de baño están listas. Que lluevan flechas. ¿Qué pedo? A ver, ¿quién fue? Gary, ¿tú me lanzaste este mondadientes de mierda? ¡No pasó nada! ¡Dijiste que con esto los venceríamos! ¡Funcionó con el que le cortamos la cabeza! ¡Ya la escogieron! ¡Hay que hacer algo! ¡Ay, Dios! ¿Qué me está pasando? ¡Oh, pero qué horror! Dudo mucho que esto vaya a funcionar. Solo ten fe. Perdóname, el asunto se me fue completamente de las manos. La verdad, sí. De hecho, por momentos estuviste fatal. Pero por suerte, aún no es tarde. Vamos. ¿Ya vieron? ¡Hay esperanza! ¡Ay, no! ¿Otra vez él? ¡Nadie te pidió otro número, imbécil! ¡No, no! Ahora sí sé qué hacer. Esta vez va a salir bien. Oigan... Perdónenme, no fui respetuoso con sus creencias y me porté como si tuviera todas las respuestas, ¡pero no! Nadie lo sabe todo, pero lo que sí sé es que juntos podemos pelear contra esos monstruos y tomar el control de nuestra propia vida. ¡Sí! ¡De nuestra vida y nuestro cuerpo! ¡Hay que unirnos y dejar de ver solo nuestras diferencias! ¡En especial con pretextos inmaduros y anticuados! ¡Tenemos que cooperar y... ¡Ay, no, pizza! ¡A la comida se le metió el diablo! ¡Ay, carajo! ¡Todos vamos a morir! ¡Ay, Dios, señores! ¡Del demonio! ¡Pero qué horror! ¡La salchicha tiene razón! ¡Son malvados! ¡Ay, mamá! Nadie nos va a salvar. Es nuestro fin. Al menos vamos a morir juntos. ¿Qué te los jodes a ellos? Nos jodes a nosotros, puto. ¡Todos corran! ¡Ya no hay cucharones! ¡Súbanse todos!
sacarosa no va más rápido? Bésame el trasero, rosado. A ver, no le saquen sacarosos a pelear. Oigan, ¿qué dicen? ¿Los ayudamos? ¡Anímense! ¡Son ellos o nosotros! ¡Se unieron! ¡Sí, la tenemos! ¿Estás listo? Ay, no sé. Es mejor morir siendo un dulce libre que vivir en esclavitud. Me va a doler hasta el maldito culo. ¡Corre, corre! ¡Sargento Pimiento! ¡Alerta a la fruta! ¡A la bola! ¡Frutas al ataque! ¡Denle frescas! ¡No! ¡Es real, papá! ¡Una ducha que habla! Tranquilo, papá. Relájate, ¿sí? ¡No! ¡Esto es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Respira! Los dos queremos lo mismo. Y creo que, la verdad, los dos podemos trabajar juntos como una fusión, papá. ¿Una fusión? No te entiendo. ¿Qué está pasando? No necesitas entender. Solo tienes que relajarte y abrirte bien. ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Se me metió en el culo! Y ahora, ponte de pie. A la derecha. Izquierda. ¡Salchichas y bollos! ¡A divertirse! ¡Grave error, papás! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Brenda! ¡Arre! ¿Y ahora tú vas a venir conmigo, papá? Sí, voy a venir a ti. ¡Yeah! Tranquilo, ya lo tenemos. Suavecito, suavecito. No es tan fácil si me metes la cabeza en el culo y me jalas el escroto. Oye, salchicha, me importa un pepinillo que quiera sacarme la catsup cuando intente mostasajearnos. ¡Qué mal chiste! ¡Y se callan! Yo le chupé el pito a un juguito y después me le metí por el culo a un dios. ¡Y esto es lo más raro que ha hecho hasta ahora, papá! ¡No puede ser, Frank! ¿Sabes quiénes tragan chatarra? ¡Los dioses, papá! ¡Yo soy un puto dios! ¡Adiós, chichita! ¡Ay, Frank! Oye, Bollita, ¿un empujón? ¡Ayúdenme! Tal vez yo pueda serte de ayuda. La materia no se crea ni se destruye, humano. Has cometido un error fatal de criterio. Permíteme educarte. ¡Mierda! ¡No!
¿Se acabó? ¡Ganamos! ¡A huevo, ganamos! ¡Ganamos! Ya sé. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que queramos. Lo que tú quieras hacer. Digamos que para lo que quiero se necesita más que... La puntita, solo la puntita. Quiero mucho más que solo la puntita. ¿Saben? Estoy muy conflictuado por lo que debería sentir por ver esto. Pues no solo mires. No, oye, espera, ¿qué estás haciendo? Me acaban de decir que no me espera ninguna botella de aceite de olivo extra virgen para la eternidad. Entonces, tal vez... no sé. Bésame bien fuerte en la boca y cállate. ¿Quieres besarme, cabroncito? Pues te voy a contar un secretillo. Te voy a rellenar de jocoque. It's your thing. Bésame, Frank. Bésame ahí. Oh. Oh. Ay, Frank, ahí. Ay, sí, cómeme todo. Oye, de hecho, yo estoy por acá jalándomela con estos cuates. Cuando pruebas la tortillita, se te olvida la salchichita. ¿Pero qué manera de darle? Oigan, hermanos, ¿pensar lo mismo que yo? Me estoy imaginando que sí. Este arroz ya se coció. Disculpe, ¿puedo pasar? Ay, wow. Iba pasando y noté que estás un poco aplastadita o algo, que tienes una anormalidad. ¿Alguien se sentó en ti? Sí. Estoy un poco magullada. ¿Sabes, preciosa? Para mí tu cara está más buena que el pan. A ver, galletas. ¡Ay, les voy a cebola y las voy a soplar en mi lechita! ¡Ahí les va! Diga mi nombre. Es Sorbitol, Maltitol, Kilitol. ¡No puedo respirar! ¡Espera! La palabra de seguridad me laza. ¡No es sí, hijo de puto! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al final sí! Tus huevos son mis ojos, te los sobo. ¡Te estoy llenando! ¡Te voy a dar hasta para llevar! Estuvo increíble. No estuvo mal. Tú estuviste impresionante. ¿Cómo podíamos estarnos reservando para el gran más allá cuando... Lo tuvimos frente a nosotros desde el principio? Te amo, Brenda. Te amo, Frank. Oigan, todavía no se me baja el pilín. ¿Eso es malo? Sí, es malo para mi culo. Pero más allá de eso... Ya, en serio, tu tiempo de recuperación es inaudito. Amigos, no puede ser. Vengan conmigo, rápido. Hola, pequeña salchichita. Tú y tus amigos conseguí lo imposible. Y por eso, les doy todos mis respetos. Pero ahora que destruyeron un dogma, es hora de que escuchen que nosotros tampoco somos reales. Viajando en peyote, Aguardiente y yo hicimos un importante descubrimiento metafísico. Este mundo de mierda será una ilusión, hermano. Nuestra vida está siendo manipulada para divertir a monstruos. Monstruos, idiotas, infantiles y sin gusto. Por titiriteros de otra dimensión. Somos algo llamado... caricaturas. ¿Ah? Tú, Frank, eres el juguete de un actor judío demente y gordo llamado... Seth Rogen. ¡Come on! ¿Soy judío? ¿Y yo quién soy? Tú eres el juguete de un actor más talentoso y reconocido llamado Edward Norton.
¿Edward Norton? ¿Pero qué padre culero le pone a su hijo ese nombre feo de putito? No teman, amigos. Tengo una solución. He creado una puerta estelar que nos permitirá viajar a su dimensión. Sí, no mamen. Está suave. Es muy listo. Tan listo que le pierdes el asco. ¿Les ha pasado? No se hagan... Como sea, tenemos que ir a esa otra dimensión. A cortar las cuerdas de una buena vez. ¿Alguien quiere un toque antes de irnos? ¿Quieres fumar hierba y cruzar la puerta estelar conmigo? Mientras estemos juntos, estoy dispuesta a fumar y hacer cualquier cosa. Thank you.
Oh Dios, es su divinidad universal, he de alabar. Oh Dios, les juramos nuestro eterno amor, pegados por un lazo especial. Quiero ir al gran más allá, en donde nada malo pasará. Algo grande al salir esperando está. Es la tierra prometida, sueño hecho verdad. En manos de los dioses el destino es magistral. No habrá nada jodido que esperar si vamos al gran más allá.